Y no acordamos a una hora. Mira, media hora después. Y con los regalos. Sí, mi amor. No tenía con quién dejarlo. Ay, mami, yo tengo hambre. Con otro paquete. Ay, Dios mío, ¿dónde estará el camarero? Yo quiero la clave del Wi-Fi ya. Mira, con el iPhone 16 pidiendo Wi-Fi. Wow, pero ni cuánta hermosura hay por aquí. Igual la que está soltera. Bueno, yo voy a pedir costilla la Golden Blue. Una langosta de 4 libras y media. ¡Abanico! ¡Abanico! Wow, pero los niños están llenos de energía. Se supone que todas vamos a pagar igual, entonces sácate de ahí. Mira, toda la costilla la cogiste. Camarero, trágame la cuenta, por favor. Amiguis, ¿cuánto tiempo? Oye, te estoy llamando porque quiero seguir celebrando mi cumpleaños. ¡Sáquenme de aquí! Pero, amiguis, pero el cumpleaños tuyo hace un mes, ¿qué pasó? Bueno, pero podemos seguir celebrando. Dime para dónde es que vamos. Porque tú sabes, como siempre, yo tengo que presupuestar todo y planificarlo. Y que no sea tan rápido para ver si yo puedo dejar el niño con el papá. Tengo que preguntarle, tú sabes. Y las demás, ¿ya las llamaste? Ay, tú siempre con tu presupuesto. Ay, deja eso, mija. Pero tranquila, que es un serrucho que vamos a hacer. Déjame llamar entonces las andariegas a ver cuándo nos vamos. Ay, Dios, pero usted es intranquilo. Tengo mucho calor. ¡Amigui! ¡Amigui! ¿Y usted por aquí? Me cansé de llamarte. Ay, que con todos estos muchachos, yo no sé dónde tiré el teléfono. Ay, Dios mío, ¿tú sabes que yo vine? Siéntate, siéntate. Mi amor, yo vine a decirte que vamos a andar. ¿Sí? Claro. ¿Y cuándo? ¿Para dónde tú vas, muchachos? No, sin niños. El mío ya, yo tengo dónde tenerlo. Sí. Mi tía se va a quedar con él. Ya yo le dije, quédate con ese muchacho, porque nos va a mandar. Ya yo le dije a la tacaña y la tacaña aceptó. Ay, 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 ay. Pues yo le voy a decir a mi cuñada para que lo atienda a los cuatro. Sí. ¿Tú crees que tú vas a tener los cuatro? Sí, 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 sí. Yo le digo cuándo y que vamos a salir. Ah, pues ya se va a sentir bien con ellos. Ay, sí, sí. No, vamos a ver qué día lo hacemos. Ya tenemos todo planificado. Vamos a ir a comer. Ay, me encanta, me encanta. Pero, tú sabes, la tacaña ya aceptó que vamos a un serrucho. Ah, ok. ¿Cómo que tú vas a dejar? Sí, porque es solo amigas. Ay, Dios mío. Mi amor, ya, ya, ya. Vete a jugar, ya, vete a jugar, ya. Ya, ya. Ay, ay, Dios mío. ¿Cuándo que nos vamos? Ay, amiga, ¿y cómo tú aguantas? Porque yo tengo uno y me estoy volviendo loca. ¡Mami, de allá no están! No, mami, para allá no van niños. ¡Sí! No, 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 no. Vayan separando de su tía. Vamos. La tía favorita, la tía favorita, la tía. Ay, no, mi niña. Ay, no, amiga, yo me voy, yo no aguanto esto. ¿Y cómo te va? Mi amor, yo me voy. No. Sí, tengo que irme. Tengo que irme, tengo que irme. Ay. Sí, yo te guardo la cita, ¿está bien? ¿Para mañana? Ok. ¡Amiguis! Dime, amiguis. ¿Y tú por aquí? ¿Cómo que yo por aquí, mi amor? ¿Qué quieres andar? Vamos a ver. Ay, tú sabes que yo tengo un problema con eso. Espérate, muchacha. Es que vamos a planificar esto bien. Vamos a ir para un restaurante, mi amor. Vamos a comer carnita. Ay, Dios mío. Me gusta. Vamos a... ¿Tú ves? ¿Te gusta? Me gusta la idea, claro. Pues vámonos, vamos. O sea, no es hoy. Porque ya yo hablé con la tacaña y hablé ya con la otra amiga. Ya todo el mundo está de acuerdo. Estaba falta tú. Ahora dime. Pero tú sabes, yo tengo un problema siempre para salir. Pero dime, ¿qué va a hacer? Ah, tú sabes que ese hombre no me deja salir. ¿Y qué tú vas a hacer? ¿Tienes que hacer lo mismo de siempre? No sé, yo tengo que hacer algo, pero yo me voy. Pero oye, explícale a él que nosotros no vamos a hacer nada malo para allá. Nosotros vamos a chinchar, chachamos un rato, comemos. O sea, que me gusta eso. Ay, nos vamos entonces. Nos vamos. Sáquese permiso, ¿oíste? Claro. No, pero estas mujeres siempre me hacen lo mismo. Yo llego puntual a la hora que dicen y mira, ni una aquí. ¡Qué barbaridad!
Tú vas a ver, deja que lleguen. ¡Amigui! ¿Amiguis de qué? Yo me quiero ir ya. ¿Pero y por qué? Y no acordamos a una hora, mira, media hora después. Ay, tú siempre tan rígida. No, pero tú me lo hubieses dicho, yo llego a esta hora. Ay, estate tranquila, que tú sabes que yo lo mío es darme flow y todo eso, ¿tú sabes? Pero qué impuntuales son. Yo definitivamente me voy a buscar otro grupo de amigas. ¡Hola! ¿Amigui? ¿Y con los regalos? Sí, mi amor. No tenía con quién dejarlo. ¡Amigui! Pero eso fue lo que hablamos allá en su casa, que no podíamos traer al niño. Esta es una regla de oro que no se podía romper. Nosotros necesitamos espacio. Ay, no, mi amor. Mi cuñada no se podía quedar con todos los niños. Y yo no me iba a perder este junte. Ay, mami, yo tengo hambre. Tú ves, por eso que yo no traigo muchacho. Y yo, si lo trajera, lo hubiese tenido bien lleno. Mira, otra que está llegando tarde. ¡Amiguis! ¡Amigui! ¡Te dieron el permiso! Claro, si tú supieras lo que yo hice. ¿Qué hiciste? ¡Cuéntame! Te voy a contar. Ay, cuando estemos en la mesa. Bueno, ya solo falta la guajera. Tú sabes como ella, que le gusta llegar tarde para llamar la atención. Pero yo estoy loca que tú me cuentes qué fue lo que tú le hiciste a tu esposa para que te dejara venir. Hola, amiguis. ¿Con otro paquete? No tenía de otra y no me iba a perder de esta, mi amor. Bueno, a mí, como los viejos tiempos, toda para el bohemio. Vamos a disfrutar. Ay, amiguis, qué bueno que nos reunimos de nuevo. Bueno, mi amor, yo lo que tengo es hambre. A mí nada de eso me interesa. Y quiero ir al baño de un pronto a hacerme un par de fotos. Pero tú siempre desesperada. Oye, di que hacerte foto para el baño. Pero tú sabes que aquí hay un baño lindísimo, mi amor. ¿Qué te pasa? ¿En serio? Claro. Yo pensé que veníamos a conversar. Ay, Dios mío, ¿dónde estará el camarero? Yo quiero la clave del Wi-Fi ya. Tú desde que llegas a los lugares, mi amor, lo que quieres es la clave del Wi-Fi para estar conectada de una vez. Chateando. Mira, con el iPhone 16 pidiendo Wi-Fi. Mi amor, pero no me dio tiempo recargar, fue. Mami, pero tú nunca tienes dinero para la recarga. Mira, muchachita, cállate esa boquita. Si tú no quieres, yo te mandé en un taxi para la casa. Me encanta venir a este lugar. La carne es exquisita. Un sabor. Eso sé. ¿Y todavía usted no ha llamado al camarero? No. Te estábamos esperando. ¡Camarero! Buenas noches, bienvenida a Bohemio. Wow, pero ni cuánta hermosura hay por aquí. Igual la que está soltera. Pero qué frescura. Es un chiste. Pero déjalo que se exprese porque nadie sabe. Ah, ¿te interesa? Voy a estar aquí para cuando ustedes quieran ordenar. Ya yo sé lo que quiero. Amiguis, ¿la cuenta va a ser separada o junta? Juntas conviene mejor. Bueno, ya yo voy a elegir alitas picantes. Bueno, yo voy a pedir costilla la Golden Blue. Pero amiguis, eso no está en el menú. Además, son las pechugas que se hacen a la Golden Blue. A ti como que hay que sacarte más. Es que tú sabes que yo no sé mucho porque a mi casa no me dejan salir. Ah, yo voy a pedir varias cosas. Yo quiero carne salada, longaniza, salchichas y muslo. Está bien. Bueno, lo que yo quiero que me traigan es una langosta de 4 libras y media con vegetales. ¿Qué? Pero tú y Aguaje siempre se la quieren lucir. Oye, di que langosta y está un menú variado. Pues fíjense que no. Esta cuenta va a ser individual. Ay, no, a mí no me gusta esa idea. De la única manera, si ustedes quieren hacer una cuenta junta, es que pidamos una bandeja y lo compartimos entre todas. ¿Será? Camarero.
Ya estamos listas. ¿Cómo está la vibra en la mesa? ¿Estamos listos para ordenar? Sí. Queremos una bandeja. Nos pone una libra de cada carne, por favor. ¿Cada carne? Una libra de cada carne, ok. Sí. Bueno, quitando los mariscos y las carnes importadas. Claro. Ok. ¿Y para beber qué van a pedir? Bueno, yo quiero una agua tónica y quiero también una piña colada. Ahí mientras tanto está bien. No, agua para todas. Si yo voy a venir de mi casa para acá a tomar agua. No, mi amor, yo quiero una piña colada. ¿Y de guarnición qué desea? Hay papa, yuca, aquí hacen unos tostones, vea, deliciosos. No, no, tostones no, yo quiero plátano frito. Pero amigui, usted no está haciendo pasar una vergüenza. Plátano frito y tostones es lo mismo. Y no adelante este chamaquito. Ay, por favor, ayúdame con la mía, que tengo mucho calor. Ay. ¿Te das cuenta por qué es que no se puede andar con muchachos? Ay, no, yo no puedo. Mira, ahí sí, toma, toma la tuya. Ay, no, mi amor, por eso yo es mío. Por eso yo no tengo. Ay, tú también, agárrame esta. Sí, ven, 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 ven. No puedo, tengo mucho calor. Ay, pero controlen sus niños. Ay, 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 ay. Mira esa otra. Grita así tan grande. Agárrame aquí, ven, por favor. Ay, no aguanto. ¡Abanico! ¡Abanico! ¡Pero dile algo! ¿Ah? ¡Ay, Dios mío! Mira, tú ves, te das cuenta, ve esa niña de ahí, ve, niña, siéntate. Siéntate, Cami, siéntate. ¡No! ¡Abanico! ¡Abanico! ¡Wow! Pero los niños están llenos de energía. Por favor, un permisito para ponerle la bandeja. ¡Ay, pero esto me da vergüenza a mí! Mira, mi amor, toma, que yo voy a comer. Yo puedo hacer así, muchacho. Agarra la tuya, ven. Comida, comida. ¡A silencio, Camila! ¡Comida! Bueno, se ve muy rico esto. Voy a empezar primero. Espero que lo disfruten. Gracias. Recuerda que es compartido para todas. Sí, yo sé. Pero tú me tienes nerviosa, ¿qué fue lo que yo te dije? Se supone que todas vamos a pagar igual, entonces sácate de ahí, mira, toda la costilla la cogiste. Pero yo me estoy sirviendo, cariño. Sí, mi amor, pero una costilla para cada una, no para ti sola. Oye, ¿y para eso que tú pides la bandeja? Claro. Camarero. Pero ven a probar. No, 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 no puedo. Mira, el cliente tiene la razón siempre, así que yo tengo la razón, así que ven, prueba. Bueno. Wow, muy bueno. Pero tú siempre rompiendo el orden, haciendo lo que no debes hacer. Eso es indebido. Por eso, mira, yo voy a dejar de salir con ustedes, sinceramente. Ay, amiga, usted siempre chupando ese hueso, sin importar el restaurante que sea. Bueno, yo soy original. Wow, qué rico estuvo todo. Camarero, camarero. Trágame la cuenta, por favor. ¿Cómo estuvo la cena? Estuvo riquísima. Hasta los huesos una se lo comió aquí. ¡Wow! Pues está muy bueno. Le traigo la cuenta ahora en un momento. Bueno, amiguis, pues entonces tú estás bien fría con tu esposo. Sí, lo único que me dijo que no llegara tarde. Con permiso, ¿a quién le entrego la cuenta? Démela a mí. ¿Y cuánto fue que hice? Más de lo acostumbrado, porque ustedes se pusieron a pedir bebida extra. Bueno, pues, vamos a sacar dinero. Saquen ustedes. Vamos a sacar la cuenta. Ahora mismo le digo a cómo tocamos entre todas. Acuérdate poner la niña de ella. Somos dos, tres, seis. Seis. No, mi amor, ¿y desde cuándo la niña paga? Ay, esa altura que ya se dio.
Cada una tocamos a 750 pesos. ¿Cómo así? Pero ve, acá déjame ver. Ya yo saqué la cuenta. Ella pidió los jugos y va a pagar igual que nosotras, ¿no, mi amor? Bueno, dijimos que era cuenta compartida. Yo no tengo entero. Yo también. ¿Y yo? Eso no hay ningún problema. Yo siempre ando preparada. Empiezo contigo. 7,5 tengo que devolver. 250. Dame lo tuyo. 250 también. Lo tuyo. Le voy a decir una cosa. Otro día que vayamos a salir, no vamos a salir así, cheleando. Vamos a buscar una tarjeta. Alguien paga, hasta yo pago. Y usted después, cuando salgamos fuera, me lo pagan a mí. Porque mira cómo está la gente mirándonos. Señora, esa vergüenza. Y nosotros que privando en fin el baño. ¿Qué pasa? Tú ahora, mi amor, que con vergüenza, porque el camarero te está mirando. ¿Se te olvidó recoger la propina del camarero? Ay, la propina está incluida. Mira, aquí lo diste. Mi amor, hay que darle algo. Mira lo que molestaron esos niños. Y uno molestándolo a él tanto. Ay, no, hay que darle algo. Bueno, cada una saque de 25 pesos. Oye, 125 pesos en total. Eso es muy poco, mi amor. Bueno, yo lo que tengo es 40 aquí. Y yo lo más que puedo dar es 50. Lo que me quedó a mí fue para comprar leche. No tengo para dar. No, pero la verdad es que ustedes son una miserable. Yo le voy a dar la propina. ¿1,000 de propina? Camarero. Pero la verdad que te cayó muy bien. El camarero más alegre. Espera, camarero. Si vas a un restaurante a compartir con tus amistades, ve acompañado de respeto, prudencia, porque el buen servicio debe ser premiado. Dios te bendiga.